de Teletres Noticias, tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos en la calle Grau, número 16, en la vivienda de la familia de la señora Marcela, quien a promediar, un promedio de las 4:30 de la mañana, sufrió un atentado, ¿no? Como se puede ver en imágenes, ha sido una bomba casera, un aparato explosivo, y que ha causado más que todo temor en la familia, como se puede ver en imágenes. En estos momentos estamos tratando de dar a conocer este atentado, ¿no? Que posiblemente pues es un acto de una presunción de extorsión, ¿no? También afectaba a la vecina siguiente, como es la ventana, justamente arriba el vidrio, como se puede ver en imágenes, totalmente ha roto, eso por la fuerte detonación que ha hecho este aparato explosivo. Estamos viendo también acá, justamente tenía su mototaxi, en la cual también se puede ver que ha sufrido las consecuencias, ¿no? Ha sido quemado parte de esto por las esquirlas, pues, al momento que ha detonado el aparato explosivo, ¿no? La parte de arriba del techo también, ¿no? Ha reventado, se puede notar ahí el quemado. Bueno, es una información. Bueno, la policía ya tiene, ha constatado este hecho, pero justamente estamos con la señora afectada y que vamos a decirle pues cómo ha tomado este caso, si anteriormente, señora Marcela, usted ha tenido ya unas amenazas, llamadas de repente, y qué es lo que lo puede usted pensar, qué imagina en estos momentos. Mire, señor, muy buenos días, y doy gracias que estén acá. Este día, o sea, a mí no me amenazan, las que sí están que me amenazan es a mi hija, la agarra con mi hija. Hace un mes, también igualito, estaban que le extorsionaban a ella, que querían 10.000 soles, si no me mataban a mí. Pero yo digo, Diosito lindo, la mente es tan cosas para pensar, ¿no? Pero yo, o sea, la misma gente se da cuenta de por qué uno puede pensar, pero ¿cómo sabían mi nombre? ¿Cómo saben que soy Crespa? ¿Cómo saben que tengo mi casa? ¿Cómo saben que tengo acá mi local por acá, por el del refugio? Todos sabían a la hora que me iba a Trujillo con mi esposo, y a mi hija le habían dicho, tu papá se va a Trujillo con tu mamá, lo vamos a matar. Esa fue la primera vez hace un mes atrás. Hace un mes que usted ya venía recibiendo esas amenazas. Sí, amenaza, hace un mes. De ahí, bueno, fui a poner la denuncia acá, vuelta a Paiján, y prácticamente después a los días, el famoso ese que extorsiona llamó a mi hija, ¿no? Ya pues, bebé, le dice, hasta acá fue todo, ya no estoy molestando, ya no te vamos a molestar. Ya, entonces ahí quedó, ya listo, yo con mi contento que ya no va a pasar nada. Después de un mes, nuevamente, mire, a pasar esto de acá, esta desgracia ahorita acá, que como ustedes le están filmando, y nuevamente, a veces a las 4:30, que a pasar esto, que yo duermo arriba, hasta mis orejas bastante me suenan porque fue fuerte. Fuerte ha sido la explosión. Fuerte, fuerte, que te escuchas todito, hasta la vuelta en escuchar que la gente acá ha estado llena, acá la gente en la madrugada. Todo de la grasa se han salido, menos, bueno, no puedo decir nombre. En ese momento, la policía de Chiclín se hizo presente para constatación de este caso. Vino a las casi las 5 vino, porque me lo fueron a ver, porque lo llamaban y no venía. Entonces mi esposo, mi hijo el mayor, que disculpe, se fue a verlo, y ahí han llegado acá los policías. Y ahí además ha ido mi hija con mi esposo a decir cómo ha sido, pues para que vea su eso, para que cuente las cosas como son. Entonces, y ahí justamente en el mismo momento que mi hija está ahí, está poniendo su denuncia en la policía, la han llamado nuevamente, ya tenemos que dejar tu regalito, le dicen, tu regalito. Hoy día te dejo las 24 horas, y si no lo mata a tu papá o a tu mamá. Solo da 24 horas que cumpla con el pago que lo están exigiendo. Con los 10.000 soles. 10.000 soles lo están exigiendo. 10.000 soles. Me iban a matar contra usted o mi esposo, sí, o mi esposo. Pero qué casualidad, mire, que solamente a mí acá, porque acabé tantas cosas para pensar, pero Diosito, bueno, solamente Dios es el que ve todo. Señora Marcela, sabemos que en estos momentos el nerviosismo, la preocupación, acá en estas viviendas, ¿alguno de los vecinos que tengan cámara de seguridad como para poder detectar? No, acá el único que tiene cámara es acá de la empresa Ola, que ellos deben de tener, porque yo le pido acá al alcalde de Chicama,
o de acá de Chiclín también, para que vean eso, pues, para que vean, para que vayan a ver, sí, porque según dicen gente que ha visto, bueno, que ha sido dos mocosos que han corrido de frente para allá, ese, por allá. Sí, que han ingresado por la avenida Larco, han hecho el atentado acá y han salido como siendo por la calle Perú. Pero para allá, por la Perú, sí. Por eso le digo yo quisiera que, bueno, eso a mí nunca me ha pasado, como la gente ve, ha visto acá y me dice, Marcela, pero si tú antes vendías en cantidad, me dice, acá tu bar, conocidazo, ¿nunca te ha pasado? Nunca me ha pasado eso, yo nunca. ¿Primera vez que lo está pasando? Primera vez en este año que va a acabar, primera vez. Hace un mes, como le digo, que la han amenazado y vuelta nuevamente, se está nuevamente, porque a mí nunca, ustedes me conocen a mí, que toda la vida he vendido yo desde mi 25 años, he hecho mi negocio, y nadie se ha venido a hacerme esta cosa, nadie. Pues yo quiero que esto se investigue y lleguen de una vez. En este caso ya está en proceso de investigación con la policía especializada de Paiján. Sí, también, claro, ya saben lo de Paiján, y ellos posiblemente ya están por llegar para que a mi hija Gulta nuevamente vaya, porque todo es con ella. Lo están ahí llamando continuamente. Sí, pero ojalá que esté esperando más para que vengan también para acá, o lo dirán, vaya usted para allá, no sé. Ahora acá lo que tenemos que hacer es que la policía actúe ya con esos números que lo tiene la chica, su hija, entonces para que ellos puedan hacerle un seguimiento y ver, ¿no? Porque yo creo que son 24 horas y esperemos pues que no sea cosas más fatales. Pero también acá hay una cosa, ¿no? Hay carros muchos en esta avenida que obstaculizan la visión, porque las cámaras justamente, vamos a ver si podemos visualizarlo. Tenemos, sí, cámaras en la casa de fachada verde, justamente, ¿no? En esa fachada verde vemos unas cámaras que seguramente ellos han podido visualizar al momento que estas dos personas, después de hacer detonar, salieron por ese sector. Pero hay, como le digo, hay mucha movilidad. Estamos esperando al alcalde para ver qué medidas se puede tomar ante esto y ver, pues, ¿no? Más que todo, la seguridad y la tranquilidad de los vecinos de la calle Grau, que a partir de las 4 de la mañana... hicieron detonar pues un aparato aquí en la vivienda de la señora Marcela. Todo yo quisiera pedir a nuestras autoridades elegidas que nos den más protección, que se dé la seguridad integrada, policías, alcaldes de centros poblados, gobernadores. ¿Qué pasa? Nuestro pueblo nunca ha sido manoseado en esta situación. Ahora estamos peor. ¿Qué pasa, señores autoridades? No solamente se trata de salir los policías cada que hay un caso, hay un delito o algo. Deben de ellos aprobar sus piquetes, sus horarios, y no dejar mañana, tarde y noche de dejarnos desamparados. No solamente venir cuando se le toca la puerta porque suscitó alguna delincuencia. Por el amor de Dios, señores policías, pido a la subprefectura de Ascope, a la subprefectura de Trujillo, más seguridad para nuestro pueblo. Tenemos niños, tenemos adultos. Es el caso que ha pasado con esta vecina. Mi madre vive en esta calle también. Yo me identifico porque yo he vivido en esta calle. Por favor, no dejemos. O en todo caso, por favor, señores autoridades, formen nuestras juntas vecinales y nosotros mismos veremos la forma de defendernos de estos delincuentes que ya comenzaron a poner su mano acá en nuestro pueblo. Están manoseando nuestra situación, nuestro pueblo de cultura, de trayectoria, no lo vamos a permitir. ¿Qué pasa con el señor alcalde del centro poblado? ¿Por qué no da la cara y viene acá a identificarse con esta familia? Por favor, salga, deje usted sus cosas personales y venga, para eso lo ha elegido el pueblo. Bueno, esa es la versión de la señora Margarita Vargas, y entonces nosotros también desde aquí vamos a enfocar este tema ya con las autoridades correspondientes, porque estamos a fin de año, son fechas festivas y donde creemos que ya viene campeando pues la delincuencia todo. Vamos a estudiar.